È stata inaugurata mercoledì pomeriggio la mostra permanente Passato e presente della migrazione in Uruguay, allestita all'interno del MUMI, il Museo de las Migraciones di Montevideo. Diverse le istituzioni italiane che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, tra cui il Centro Culturale Vissi d'Arte, il Museo dell'Emigrazione Lucana e lo Spazio Culturale Valdense. All'interno della mostra si possono apprezzare oggetti d'epoca, immagini, video e dati che aiutano a comprendere i fenomeni migratori che ha vissuto l'Uruguay. Attraverso questo recorrido, che è un recorrido che parte nel siglo XXI e llega hasta il siglo XVIII, il visitante può tener un panorama generale di come fue. Cómo fueron las distintas etapas de los flujos migratorios, inmigratorios, que llegaron a nuestro país. Y en ellos, las colectividades y las corrientes inmigratorias de Italia tuvieron un rol preponderante que en la línea de tiempo que nosotros compartimos en la exposición, claramente es visible el aporte y los distintos periodos de inmigración italiana. Nosotros tenemos el privilegio y el gusto y el agrado de que varias colectividades de italianos nos están apoyando desde el VAMOS en el museo. Nosotros somos un museo que va a cumplir 7 años y bueno, desde esos primeros años hemos contado con un diálogo muy fluido